Hoy es martes 13 de enero, vamos a tratar de hacerlo propicio para lanzar este segundo video pedagógico, tal como se nos ocurrió ponerle como nombre, en la intención de una serie de videos cortos que vayan desenvolviendo un pensamiento complejo, tal como el que hemos tratado de generar a lo largo de los últimos años. En el primer video, señalamos el cambio de clase dirigente, pero fundamentalmente hablamos de una vieja oligarquía vacuna que ya no tiene poder y de una nueva oligarquía de origen migratorio con un tipo de management empresarial diferente, que no se apoya en la propiedad de la tierra, sino en el uso de la tierra. Este concepto es fundamental. Es fundamental, sobre todo hemos tenido muchos debates con la izquierda que no termina de entender no solamente este problema, sino las consecuencias de reconocer, tal como alguna vez dijo Grobo Coppatell, que no sería criterioso un empresario que en esta época de capitales fluidos congele su dinero en campos cuando es tan fácil arrendar el campo de otros. Lo que él nos dice es que lo que él nos dice es que no solamente se trata de alquilar o de arrendar el campo de otros, sino de usar y abusar del campo de otros. O sea, lo que va a quedar es un páramo después de una cantidad de años de soja tras soja. Y qué bueno, en este caso para ellos, que no es en campos propios, ¿no? Entonces, el cambio de una oligarquía por otra ha traído consecuencias muy importantes. Porque en la medida en que buena parte de esta nueva oligarquía proviene de la izquierda, y muchos de ellos han sido formateados por el poder soviético en años pasados, traen una inteligencia política diferente, una capacidad de generar simulacros y de generar relatos realmente sorprendentes y frente a los cuales el común de los viejos militantes se rompen los dientes. El cambio de oligarquía en la historia de cualquier país siempre es un proceso terriblemente doloroso. Lo comparábamos con el proceso que llevó a Roca a la presidencia. Esto es algo parecido, con la diferencia que no somos capaces todavía de reconocerlo. Hay una reconfiguración socioeconómica y socioambiental de la Argentina. Hablamos de enormes superficies despobladas, hablamos de enormes conurbanos en todas las grandes capitales de provincias. Hablamos también, podríamos hablar también o sumar a esto el despoblamiento masivo del Paraguay, consecuencia de la entrada de semillas de soja de Monsanto provenientes de la Argentina. Creo que Paraguay es el lugar más paradigmático y doloroso de este tipo de políticas de despoblamiento masivo, de este tipo de expulsión de campesinos, ¿no? Y basta, además, no hay que recorrer Paraguay para comprobarlo, basta ir a la ciudad de Asunción, cruzar a la ciudad de Asunción para ver las tolderías de plástico negro en todo espacio libre, en todo espacio verde, de gente que en realidad está descendiendo hacia Rosario o hacia Buenos Aires, pero que en principio llegan a Asunción, después van pasando gradualmente a la Argentina, y en el Gran Buenos Aires no hay día que no se constituyan nuevos barrios de paraguayos y todos vienen expulsados por este modelo de agronegocios y de sojización compulsiva. Bueno, toda esta situación, esta reconfiguración de la Argentina ha conducido a otro tema del que hablamos y que es la política como mera administración de la pobreza. O sea, ya no, los candidatos ya no discuten, los candidatos, los partidos políticos no discuten el modelo de país, simplemente se proponen administrarlo. Son los gerentes de un nuevo emprendimiento, ¿no? Y ha habido situaciones bastante escandalosas,
como las que se dio en el Hotel Alvear cuando se reunió la Comisión de los Estados Unidos allí, la Comisión de las Américas, que fue un verdadero casting de candidatos donde cada uno competía para ver demostrarse como un mejor gerente para la Argentina que viene. Y además, más allá de lo que podamos decir, es evidente que los candidatos con mayores posibilidades son muy parecidos, ¿no? Son muy parecidos, son muy fotográficos, tienen los mismos gestos, tienen discursos similares, o sea, acá se están hablando de detalles que pueden diferenciar a uno del otro, quizá de alguna historia personal, pero no más que eso, del modelo no se habla, ¿no? El modelo está desde ya acordado que es la Argentina que no se puede cambiar. Este hecho que muchas veces lo hemos comprobado de que la política se ha vaciado de contenidos nos lleva a preguntarnos quién hace la política. O sea, si la clase política ya no hace la política porque simplemente administra la pobreza, ¿quién hace política? Y bueno, la política la hacen las empresas. Es decir, esta es la cuestión. Y lo que no se dice, un grupo de empresarios por detrás del telón están manejando los hilos de la política y decidiendo el destino de los argentinos. Es un tema de lucidez, es un tema de querer verlo, es un tema de querer aceptarlo, porque si no lo aceptamos vamos a hacer el juego, vamos a ser funcionales a este tipo de entretenimientos. O sea, a partir de que lo aceptemos, de que comprendamos que es así, podemos generar los instrumentos para cambiarlo. Y una de las cosas que decíamos y que estamos repitiendo y desarrollando es que tanto de parte de la izquierda como de parte de aquella variopinta gama de políticos corruptos que se llaman peronistas, todos están como en un plano inclinado hacia posiciones desarrollistas, cada vez más desarrollistas, cada vez más apostando por el progreso, cada vez más apostando por el crecimiento, hablando, pensando que la solución puede ser de tipo económica, y no son capaces, como en otra época, de considerar que la realidad argentina es una realidad a la que hay que abordar desde espacios culturales, desde espacios emocionales, desde espacios que sean capaces de generar un entusiasmo, una mística. Bueno, esto no existe más. Existe solamente en grupos como el Grupo de Reflexión Rural, que es el que está proponiendo este tipo de cosas. Una de las síntesis de esta situación que se ha generado en la Argentina son los acuerdos con China, avalados desde un Ministerio de Economía que se autodenomina marxista-leninista sin ningún inconveniente, ¿no? Y con declaraciones de otros líderes latinoamericanos que avalan esta situación y que provienen también del paradigma de los años 70, pro-cubano, y que insisten en que China no es un imperialismo. Todo esto nos lleva a considerar seriamente el hecho de que el instrumental crítico de que disponíamos ha sido resignificado y que en buena medida esta nueva oligarquía y esta nueva dirigencia política mistificadora y simuladora está manejando muchos, no solamente los discursos que alguna vez fueron revolucionarios, sino los mecanismos intelectuales, los instrumentales necesarios para una reflexión y para una comprensión del fenómeno. Entonces, estamos estamos en una situación sumamente difícil, porque si el marxismo era un instrumento de análisis crítico, en la medida que ahora el marxismo está proponiéndonos este tipo de cosas, de crecimiento, de sumisiones a China, de sumisión a los mercados globales, o sea, tenemos que generar nuevos mecanismos críticos. Bueno, esta es la situación. Tenemos que generar nuevas maneras de comprender la sociedad, de comprender el fenómeno político que se nos da, y esto es un esfuerzo gigantesco frente al cual muchísimos defeccionan. El pensar crítico hoy pareciera ser un pensar oficialista, al menos en todos aquellos relatos que se expresan entonces como simulacro. Comprender la idea de simulacro
de algo que representa o que intenta representar a la verdad, pero que no lo es, y valorar la idea de que la verdad es un objetivo apetecible, es una de las cuestiones que nosotros queremos enfatizar en este segundo video. En definitiva, el progresismo en el gobierno, la izquierda en el gobierno, desprovista de los objetivos que tenía, pero con un equipo intelectual y con un reservorio de conceptos políticos que usa y abusa a diario a través del poder de los medios de comunicación, lo que está implementando es una política que se asemeja mucho a la responsabilidad social empresarial. O sea, la política del progresismo y la responsabilidad social empresarial parecen ser prácticamente una misma cosa. O sea, hoy algunos de los más grandes economistas como Grobo Coppatel son también uno de los más grandes pensadores políticos de esta etapa. Y una de las situaciones en que esta situación se expresa muy claramente es la coexistencia, la propuesta de que los dos modelos, el modelo de la agricultura agrobiotecnológica y el modelo de la agricultura familiar o campesina, coexistan, se entiendan, convivan y que se legitimen mutuamente, o sobre todo que la agricultura familiar legitime a la agricultura de Monsanto. Bueno, esto lo vamos a desarrollar en el próximo video. Gracias por acompañarnos. Videos cortos que vayan desenvolviendo un pensamiento complejo, tal como el que hemos tratado de generar a lo largo de los últimos años. En el primer video señalamos el cambio de clase dirigente, pero fundamentalmente hablamos de una vieja oligarquía vacuna que ya no tiene poder y de una nueva, sino las consecuencias de reconocer, tal como alguna vez dijo Grobo Coppatel, que no sería criterioso un empresario que en esta época de capitales fluidos congele su dinero en campos cuando es tan fácil arrendar el campo de otros. Lo que él nos dice es que no solamente se trata de alquilar o de arrendar el campo de otros, sino... Hoy es martes 13 de enero, vamos a tratar de hacerlo propicio para lanzar este segundo video pedagógico, tal como se nos ocurrió ponerle como nombre, en la intención de una serie de oligarquía de origen migratorio con un tipo de management empresarial diferente, que no se apoya en la propiedad de la tierra, sino en el uso de la tierra. Este concepto es fundamental. Es fundamental, sobre todo hemos tenido muchos debates con la izquierda que no termina de entender no solamente este problema, sino de usar y abusar del campo de otros. O sea, lo que va a quedar es un páramo después de una cantidad de años de soja tras soja. Y qué bueno, en este caso para ellos, que no es en campos propios, ¿no? Entonces, el cambio de una oligarquía por otra ha traído consecuencias muy...